Okay, well, here we have in the third part of our lesson the rules for adding s to the third person singular, he, she, or it. The general rule says that most of the verbs in English take s when they are used with the third person singular. For example, we have read, reads, work, works. If we see here an example, we have you work in an office, my brother reads comics. In this case, we have you work. Here, the verb work doesn't need an S because we are talking about you, and you is the second person, singular or plural, so it doesn't need an S. While here, my brother reads, we need yes because we are talking about my brother, and in the case of my brother, if we have to replace it, we are going to have he reads comics, so we are talking about the third person singular. Entonces vamos a tener acá las reglas para agregar s a la tercera persona del singular, o sea cuando hablamos de he, she o it. Él, ella o it, que se lo utiliza para cosas, lugares, animales, etc. La regla general dice que los verbos, cuando se utilizan con la tercera persona, la mayoría de los verbos agrega una S. Por ejemplo, tenemos read, reads, work, works. Read, leer, entonces si lo tenemos con he, she o it, vamos a agregarle esa S, que sería reads. Él lee o ella lee. En el caso de work, que es trabajar, decimos he works o she works o it works. ¿Sí? Se agrega esa S que necesitamos para la tercera persona del singular. Él trabaja, ella trabaja o trabaja. Los dos ejemplos que tienen abajo están relacionados justamente para que vean la diferencia entre cuando usamos al verbo sin la S y cuando lo usamos con la S. En el caso de la primera oración tenemos you work in an office. Entonces decimos, vos trabajás en una oficina. Y obviamente que no vamos a usar la S en el verbo porque estamos hablando de la segunda persona del singular o plural. Recuerden que you lo podemos usar tanto para el singular, para decir tú o para decir ustedes en el plural. Bien, el segundo ejemplo tiene que ver con my brother reads comics, tiene que ver con la tercera persona del singular. En este caso estamos hablando de my brother, o sea, estoy hablando de mi hermano, lee comics. Hablo de él. Si yo tengo que reemplazar a my brother por un pronombre personal, lo reemplazaría por he. Entonces diría he reads comics, él lee comics. Y estamos hablando de exactamente lo mismo, estamos hablando de una tercera persona del singular. Por eso el verbo sí o sí va a necesitar una S al final. Aclaro que esto solamente se utiliza cuando hablamos de oraciones afirmativas, cuando afirmamos algo, ¿sí? Cuando hablamos de algo que es real, así, y que pasa, recuerden los usos del presente simple, que los vimos al inicio. Entonces, si yo digo, you work in an office, estamos hablando de un permanent state. Y si hablo de my brother reads comics, también. O puede ser un permanent state o un habit. Puede ser un estado permanente o una situación permanente. O puede ser un hábito que él tenga, el hecho de leer comics. Okay, let's work with the second rule. Verbs ending in O, S, X, SH or CH, they are going to take ES, okay? For example, teach, teaches, wash, washes, pass, passes, fix, fixes, go, goes. So, and the sentences as examples.
I teach English, Mr. White teaches geography. Bien, acá tenemos la segunda regla. Vamos a ver que los verbos que terminan en O, en S, en X, SH o CH van a agregar ES. ¿Sí? No es solamente agregan S, sino que agregamos ES. Ejemplos, allí tienen, bueno, enseñar, teach, wash, lavar, pass, pasar, fix, arreglar y go, ir. Verán que agregan la ES porque justamente terminan en esas letras o combinaciones de letras que tienen ahí. Y la mayoría, exceptuando el último, que es el verbo go, la mayoría se pronuncia, la ES se pronuncia is. Entonces yo digo teaches. Entonces yo digo teaches, washes, passes, fixes, and here we have goes. Y como ejemplo tienen, I teach English, enseño inglés. Mr. White teaches geography, el señor White enseña geografía. Como verán, el primer ejemplo, estoy hablando de la primera persona del singular. En cambio, en el segundo ejemplo, estoy hablando de la tercera persona del singular. Por eso, el verbo va a agregar ES, porque termina en CH.